Buenas tardes con todos. Bienvenidos al taller Entre Letras y Colores, el libro álbum, sesión 1. Tengo el honor de presentar a Carolina Estrada, que es estudiante de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Red Literaria Peruana, mediadora de lectura y directora de Bestezuela, que tiene como revista de literatura infantil y juvenil. Participó como ponente en el primer simposio sobre el LIG organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, así como en diversos congresos a nivel nacional. Sus principales líneas de investigación son los estudios culturales y la literatura infantil y juvenil. Asimismo, dentro de esta línea ha publicado el artículo Literatura Infantil y Fantasía, una lectura de Jaguar Huillay de José María Arguedas en el 2020 en la revista mexicana Plateo. Actualmente trabaja en el estudio de los contenidos de los materiales de lectura y silabarios de inicios del siglo XX. Les dejo con Carolina Estrada. Muchas gracias. Para empezar, agradecer a todos y todas por su asistencia. En realidad, estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo un poco acerca de uno de los temas que más me gusta, que en este caso es el libro álbum. Y bueno, les voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica, ¿no? Les voy a presentar, ¿no?, un poco acerca de la historia, un poco de concepto, pero también vamos a tratar un poco de lo que es revisar, ¿no?, en sí, libros álbum. Así que, como son dos sesiones, en esta primera sesión pues va a ser una suerte de introducción un poco, ¿no?, hacia una posible definición, una posible clasificación, y ya en la siguiente va a ser un poco más práctico y vamos a tocar un poco de temas más escabrosos que quizás a muchos les puedan interesar. Y bueno, para empezar, ¿qué es el libro álbum, ¿no? Es una de las preguntas que normalmente nos hacemos, si está solo relacionado con la literatura infantil, si el libro álbum solo aplica, ¿no?, justamente para este grupo de edad, si es un género, ¿qué es, ¿no?, y cómo podemos definirlo, cuándo surge, en qué momento se empieza a desarrollar a nivel mundial, cuándo surge en el Perú, que también es otra de las preguntas que normalmente nos podemos hacer cuando hablamos del libro álbum. Así que vamos a ir paso por paso. Primero creo que para poder hablar del libro álbum, que normalmente se va a insertar dentro de lo que es la literatura infantil, tenemos que preguntarnos qué es la literatura infantil. Y acá hago un disclaimer porque normalmente me preguntaría qué es la literatura infantil y después qué es la literatura juvenil, pero a mí personalmente no me gusta mucho entrar en este debate entre qué es la literatura juvenil, así que por ahora lo voy a dejar en infantil. Normalmente me gusta definir a la literatura infantil partiendo de tres conceptos diferenciados. El primero, podemos definir a la literatura infantil a partir de lo que es la literatura que ha sido escrita para los niños, ¿no?, que es un concepto que ya viene como un poco más contemporáneo, ¿no?, porque antes, y vamos a ir revisando un poco también la historia de la literatura infantil, que no se escribía necesariamente para niños, ¿no? No había esta concepción de que los niños pudieran disfrutar de la lectura, o en el caso de la literatura, ¿no?, como un concepto general. En segundo lugar, podemos hablar de la literatura infantil como una literatura escrita por niños, ¿no? Que creo que es uno de los conceptos que normalmente ya no se manejan dentro de, ¿no?, cuando pensamos en literatura infantil, pero que todavía podemos tener como referente, ¿no? La literatura que los niños escriben, ¿también se podría considerar literatura infantil? Creo que es una pregunta bastante válida. Y por último, la literatura que los niños hacen suya, de la cual los niños se apropian, ¿no?, que también es una de las cosas que creo que ha sucedido durante muchos años antes de que por fin y podamos concebir ya una literatura infantil propiamente dicha, ¿no?, escrita para un público específico. Entonces, partiendo de estos tres conceptos, considero que el libro álbum se va a insertar más que nada en el primer concepto, que es un poco más contemporáneo, ¿no?, porque en la mayoría de los casos estos textos sí van a ser escritos específicamente para un público infantil, lo que no quita que adultos como nosotros o nosotras en general disfrutemos también de este tipo de textos, ¿no? Bueno, y ¿cuándo surge la literatura infantil, ¿no?, que creo que también es algo muy importante porque vamos a poder ver que la historia de la literatura infantil va a estar muy ligada no solo a la historia de la literatura general, sino también a la historia de la imagen y a la ilustración, que es algo que a mí me parece maravilloso. Bueno, voy a leer la cita en este caso de Ana Garralón, que ella tiene un libro, a ver, déjenme buscarlo, ¿dónde lo dejé? Acá está. Les recomiendo muchísimo este libro que se llama Historia portátil de la literatura infantil y juvenil, que es un resumen del resumen del resumen, pero en realidad es un resumen muy bueno de toda la historia de la literatura infantil, ¿no?, y juvenil también en todo caso, ¿no? Y bueno, una de las citas con las que ella empieza el libro es justamente esta, ¿no?
Comenzar una historia de la literatura infantil desde la aparición del libro sería injusto. La literatura, a fin de cuentas, existió antes de que naciera el texto escrito, ¿no? Y creo que esta es una de las cuestiones más interesantes, porque es verdad, la literatura nace antes de que exista el texto escrito, ¿no? La oralidad, todo lo que tiene que ver con mitos, leyendas, es más, en la antigua Grecia, ¿no? La Ilíada y la Odisea eran obras que habían sido compuestas para ser cantadas, ¿no? No habían sido escritas. Donde la historia de la literatura es demasiado antigua y surge antes de la existencia del libro en físico. Y lo mismo va a pasar con la literatura infantil, pero también hay que hacer las acotaciones del caso, que si bien los niños eran partícipes de los encuentros literarios, o si bien eran partícipes de los momentos en que los adultos compartían historias, relatos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que no necesariamente estos relatos iban orientados hacia ellos, sino que ellos eran parte de, eran partícipes, porque el niño, o la concepción de niño que tenemos ahora, no es la que se tenía o se solía tener antes, ¿no? El niño era un pequeño adulto, recién esto cambia en el siglo XIX, y se empieza a considerar que el niño pues tiene necesidades especiales, tiene o necesita cierto tipo de, ¿cómo se dice?, lecturas, otro tipo de, cómo se puede decir?, material educativo y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso recién cambia, pero durante mucho tiempo el niño y el adulto comparten un mismo espacio. En esos tiempos eran pocos los niños que tenían acceso a la cultura escrita, y esto es otra de las cuestiones, ¿no? Después de pasar del tránsito de la oralidad a la escritura, eran muy pocos los niños que tenían acceso, uno, al estudio y, junto con eso, a la cultura escrita, ¿no? Y obviamente esto de acá estaba muy relacionado con lo que eran las clases privilegiadas, ¿no? Aquellos que sí podían educarse, ¿no? En un colegio, de manera particular, etcétera, ¿no? Pero algo bien interesante aquí es que vamos a hablar también de este relato de tradición oral, ¿no? La transmisión que se hace de generación en generación, de padres, de abuelos a padres, de padres a hijos, ¿no? Y muchos de estos relatos van a surgir como explicaciones a qué, a cosas que sucedían, ¿no? Porque llueve, porque caen los rayos, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el primer contacto del niño, y no sé si ya el sábado me parece, y les voy adelantando, hay un taller que va a relacionar la lectura con bebés, me parece, justamente habla de esto, ¿no? El primer contacto con el niño siempre es la oralidad, no la palabra. Entonces, es algo bien interesante que desde ese momento, desde el momento primario, la literatura para los niños siempre va a estar ahí presente. Y bueno, para poder pasar a ver de una manera muy breve, espero que no me gane el tiempo, la historia del libro-álbum, tenemos que definir qué es el libro-álbum. En otros lugares lo conocen también como álbum ilustrado, ¿no? Y va a ser un nuevo género dentro de la literatura infantil. Y acá también hago una acotación, no podríamos decir género, porque es un concepto también bastante problemático, ¿no? El tema ya de los géneros dentro de la literatura es muy, muy difícil de, ¿cómo se dice?, separar, y creo que dentro de la literatura infantil podríamos hablar más que nada de una especie, ¿no? Pero bueno, usemos el término género para no crear tantas confusiones. El libro álbum va a ser un tipo de texto que nos presenta ilustraciones, valga la redundancia, y textos, ¿no? Los cuales poseen una interdependencia, ¿no? Vamos a hacer también las diferencias entre libro ilustrado, ¿no? Los que libro gráfico o como se dicen álbumes narrativos nada más o álbumes gráficos, porque hay demasiada, como se dice, coincidencia en algunos casos, pero por eso también vamos a ver las clasificaciones. Y bueno, esta cita a mí me parece demasiado interesante de revisar, porque el libro álbum va a ser un tipo de libro en donde la imagen y el texto van a adquirir un nivel de significado que se activa con la relación de ambos lenguajes. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? La imagen es un lenguaje en sí mismo. La imagen nos va a transmitir mucho, ¿no? Se decía que antes esta suerte de vitrales que habían en las iglesias eran así de terroríficos porque la gente confiaba demasiado en el poder que tenía la imagen, ¿no? Es más, se dice que cuando hubo la primera película proyectada en un cine, la gente vio cómo un tren se descarrilaba y la gente salió despavorida del cine porque pensaban que el tren de verdad se había descarrilado, ¿no? Entonces el poder de la imagen en general y el poder de la ilustración es muy, muy fuerte, y sobre todo en los libros, en los álbumes ilustrados. Generalmente los libros o los álbumes ilustrados son, como se dice, libros de tapas duras, casi en la mayoría de los casos. Eso no quita que haya otros tipos de libro o álbum que no sean así, ¿no? 40 páginas es variable también. La ilustración siempre o casi siempre va a ocupar casi la totalidad de la hoja, ¿no? Pero acá, bueno, en este caso hay excepciones, ¿no? Pero vamos a encontrar distintos tipos de libros álbum también. Y los textos siempre van a ser simplificados por frases, ¿no? Las frases o pequeños textos que como que no van a ocupar casi nada del espacio, ¿no? Y bueno, durante años, y esto voy desde 1960 por ahí hasta pues la actualidad, es uno de los medios por los cuales se va a desarrollar en mayor
cantidad la literatura infantil, ¿no? Y es un medio por excelencia de ilustración. Es algo bien interesante cómo los ilustradores han encontrado en la literatura infantil también un medio para poder desarrollar su arte, ¿no? O sea, me parece genial. Muchos de los ilustradores de literatura infantil no solo se dedican a eso, pero han encontrado ahí una manera de crear una expresión, ¿no? Que crear también una estética de ellos mismos. O sea, vamos a verlo, por ejemplo, con Anthony Brown. No sé si han escuchado hablar de él. Bueno, solo traje este libro, los otros los tengo guardados, pero Anthony Brown es conocido por sus gorilas, sus monitos, ¿no? Tiene todo un universo creado en torno a ello, ¿no? Y es algo que también vamos a ver cuando hablemos de intertextualidades, entre cómo muchas imágenes o ilustraciones o ilustradores hacen relación, quizás pinturas, a la cultura de masa, a la cultura popular. Es bien interesante. Y bueno, ya ahora sí, continuando, vamos a hablar muy, muy rápidamente de una historia así en la cual me he saltado creo que décadas, pero que va a hablar sobre la literatura infantil, ¿no? En relación al libro álbum. El Orbis Sensualium Pictus es el primer libro documental, o también conocido como la primera obra impresa para niños. Es de Amos Comenius. Él crea esta suerte de, ¿cómo se le puede decir? Álbum, libro ilustrado. Bueno, no sería un álbum ilustrado, es un libro ilustrado en realidad, que está relacionado justamente a la enseñanza de ciencias sociales para niños. Es un libro que, bueno, está escrito en latín y fue hecho en 1658, o sea, 800.000 años atrás. Porque él consideraba que, bueno, lo voy a citar, las escuelas o la enseñanza en ese entonces eran cámaras de tortura para la inteligencia, de las que solo pueden salir burros salvajes, mulas desenfrenadas y disolutas. Él consideraba la enseñanza como se daba en la escuela, quería demasiado la libertad o la creatividad. Entonces, para poder de una manera contrarrestar eso, él crea este libro de consulta, que no es propiamente literatura, pero es un libro en el cual se va a presentar hechos de la cotidianidad con explicaciones y al costado una ilustración, cosa que no se solía dar mucho tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, bueno, siempre me preguntan dónde lo compré, la verdad es que antes de que me pregunten ya no recuerdo. Este es el Orbis Sensualium Pictus en una edición que se volvió a reeditar, es de Libros del Zorro Rojo. Yo espero que lo vuelvan a traer en algún momento en una feria de UBI, después ya no lo he vuelto a ver, pero la verdad es que este libro sí se los recomiendo porque creo que hasta ahora nos puede servir. Presenta, por ejemplo, en este caso, ¿no?, peces de ríos y lagos, acá tenemos la ilustración. Obviamente han conservado el texto en latín acá, pero han puesto la traducción al costado, ¿no? Los peces tienen agallas con las que nadan, agallas con las que respiran y espinas en lugar de huesos, ¿no? Va a presentar así también una suerte de como un diccionario de todo lo que tenga que ver con el mundo que nos rodea, ¿no? Cómo está el mundo hecho a partir de las imágenes. ¿Y por qué es importante este libro? Porque es la primera obra impresa para niños, ¿no? Antes ya se habían impreso hornbooks, chapbooks, que están también relacionados como a cartillas pedagógicas. No sé si recuerdan en el colegio cuando teníamos esta suerte de libros, no, bueno, cartillas, ¿no?, en donde ponía alfabeto y abajo ponían una imagen, ¿no?, A de avión, B de burro, C de casa, ya, eso de ahí se imprimía, pero no eran propiamente libros que contenían ilustraciones orientadas justamente a un público infantil, ¿no? Y bueno, también antes de llegar al Orbis Sensualium Pictus, también tenemos que recordar que en el medio hay mucha literatura infantil, que obviamente no voy a tocar por temas que solo estamos orientándonos a la ilustración, pero podemos también hablar de las fábulas de La Fontaine, ¿no?, del deleitar en... Podemos hablar de Jean Baptiste y el Pentamerón, que no, el Pentamerón no es propiamente infantil, pero va por ese lado. Por ejemplo, en el Pentamerón vamos a encontrar a La Cenicienta, al Gato con Botas, que son libros que poseen antecedentes de los clásicos que conocemos ahora gracias a Disney, pero que obviamente tienen versiones un poco más crudas y más duras, ¿no?, mucho tiempo atrás. Y bueno, continuando, el desarrollo histórico en realidad es bastante largo, así que lo he cortado lo más que he podido. Así que disculpen si como que hay bastante información. Bueno, tenemos a John Newry, mediados del siglo XVIII. Él se considera como el primer librero y editor de literatura infantil. Él vivió en Inglaterra y es considerado como el padre de la literatura infantil. Lo curioso es que él es considerado de esta manera no solo en Inglaterra, sino que en Estados Unidos hay una medalla, que es la medalla de John Newry, que se instauró en 1922, y a partir de ahí todos los libros que reciben esta distinción, quiere decir que son libros muy buenos, ¿no?, ya pasan a ser uno de los tops en los libros más vendidos, en los libros más importantes, ¿no?, de literatura infantil a nivel mundial. Entonces es un reconocimiento bastante, ¿cómo se dice?, primordial, ¿no? Él escribe y publica A Little
Pretty Pocketbook, disculpen que en inglés está así, es un texto en el cual justamente buscaba divertir y entretener a los niños, ¿no? Él quería informar al público infantil, lo cual es bastante curioso porque todavía muchos se preguntarán por qué menciono estos casos en específico, porque antes no es como ahora, obviamente, no estaba el niño como un ser o como un sujeto al cual se le tenía que dar calidad estética literaria, ¿no? Es más, creo que ahora todavía no se piensa en eso, ¿no? Y creo que todavía hay textos que se editan de una muy mala manera y hay textos que también presentan historias muy, muy malas. Pero en ese entonces, imagínense, no habían ni siquiera textos de mala calidad, solo no habían textos. Entonces, que este tipo de, ¿cómo se dice?, personajes hayan dedicado cierta parte de su vida a la edición de textos infantiles es bastante importante. ¿Por qué él es, cómo se dice, el padre? Porque a nadie se le habían ocurrido en ese momento reeditar, revender, sacar diversas ediciones de un texto, menos de un texto infantil. Entonces, él es el que hace ese tipo de distribución, publicación y todo ello. Bueno, después tenemos a William Blake, que si bien no está relacionado con la literatura infantil, está relacionado de una u otra manera con la historia de la ilustración dentro de los textos, ¿no?, literarios. El libro de Urizen, que es uno de los libros que pertenece a los libros proféticos de William Blake, posee grabados a buril que él mismo va a realizar, ¿no? Y es algo bien interesante porque, como les digo, no se pensaba mucho la idea de la ilustración dentro del texto, entonces ya se empieza a gestar este tipo de contenidos. Y vamos a tener a Heinrich Hoffmann. A mí me gusta mucho Heinrich Hoffmann, lamentablemente no tengo el libro, se los recomiendo, Pedro Melenas, o en alemán es el Struwwelpeter, la verdad no sé tampoco alemán, así que disculpen mi pronunciación. Fue un libro que se publicó en 1845, y la intencionalidad primaria del libro, en este caso que hizo Heinrich Hoffmann, era de advertir y corregir conductas, ¿no? Lo que pasa es que él durante mucho tiempo buscó un libro para su hijo de 3 años, ¿no? Iba a acercarse a la Navidad y él estaba buscando un texto, ¿no?, al cual su hijo le pudiera gustar, al cual su hijo pudiera entretener, ¿no? Y no lo encontraba, entonces él decide hacer su propio libro. Y se contacta con un amigo del que es editor, que es Loening, Carl Loening, y su amigo lo convence de poder publicar el libro. Heinrich Hoffmann era médico, ni siquiera era escritor. Entonces publican el libro, y más allá de que el libro cree como lo que quería, en este caso, enseñarle a los niños a través de lo gráfico, ¿no?, porque los dibujos que contiene son bastante como duros, ¿no?, termina ahora actualmente convirtiéndose en un libro que va a dar mucha risa, porque el humor negro que maneja es bien interesante. Y justamente hace un momento estaba viendo porque quería presentar una parte de esto, así que lo voy a presentar ahorita. A ver, no lo tengo, me hubiera gustado presentárselos como si yo, no, o sea, en físico, pero no lo he podido conseguir. Igual me parece que está en el Virrey. Acá está en, ¿cómo se dice?, en alemán, yo no sé alemán, entonces abajo tengo la parte traducida, pero pueden ver las ilustraciones, ¿no? Esta niña, la historia corta es que la niña no hacía caso a sus papás cuando le decían que no jugara con los cerillos, ¿no?, que conocemos como fósforos. Entonces la niña no hacía caso. Entonces, de tanto jugar con los cerillos, la niña se incendia a sí misma y queda reducida a cenizas, ¿no? Entonces, es bastante fuerte, ¿no? O sea, ahorita a mí me da risa, pero en ese momento la idea era que se asustaran y los niños no jugaran con los fósforos. Pero al final termina causando gracia, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí el texto. Los papás de Paulinita la dejan sola en casita. La niña corre jugando con su muñeca y cantando, hasta que, oh maravillas, ve una caja de cerillas. ¡Qué juguete! ¡Qué bonita!, dice al verla Paulinita. Voy a probar a encender como mamá suele hacer. Pero Mina y Mins, las gatas, alzan a la par sus patas y chillan. ¡Ay! ¡Miau, miau! ¡No, no, Paulina! ¡Terminarás quemadita! Paulinita desatiende el buen consejo y enciende, como se ve en la figura, la cerilla. ¡Ay! ¡Qué locura! Mientras salta de contento sin descansar un momento. Pero Mina y Mins, las gatas, levantan locas las patas. Tu mamá te lo ha prohibido, le dicen con sus maullidos. Ay, miau, miau, no, no, Paulina, terminarás quemadita. Las llamas, ay, han prendido en la manga, en el vestido, la falda, la cabellera, se quema la niña entera. Ay, Mina y Mins, las gatitas, como chillan criaturitas. Auxilio, ayuda, por favor, arde la niña, oh pavor. Miau, miau, traigan agua, qué espanto, mi agua. La niña, qué gran tristeza, ardió de pies a cabeza. Quedaron solo cenizas y rojas, 2 zapatillas. Y Mina y Mins, las gatitas, lloran, lloran, pobrecitas.
¿Qué tragedia? Miau, miau, miau. ¿Cuándo vendrán papá o mamá? Y derraman tristemente lágrimas, de lágrimas un torrente. Bueno, no sé, ¿qué les ha parecido? Por ahí se me pueden dejar comentarios. ¿Qué les ha parecido el, en este caso el texto? Me parece que es bastante cruel, ¿no? O sea, ahora, lo, bueno, personalmente me da risa, quizás mi sensibilidad, no sé, se ha quedado, pero el texto me parece muy curioso y es justamente uno de los hitos de la literatura infantil. En Alemania hay un parque que está dedicado a Pedro Melenas, que es el personaje como que aparece en la portada, pero que también es un niño. Él tiene el cabello como muy desordenado, las uñas muy largas porque no se baña, no se corta las uñas. Entonces hay un montón de niños de, esta, de este tipo, ¿no? Que desobedecen, que se portan mal. Y en la mayoría de los casos los niños mueren, los niños explotan, les pasan cosas así bien malas, ¿no? Porque justamente desobedecen a sus padres. Entonces, pues me parece que el texto cumple su función, ¿no? Hacer reír en ahora, pero en ese momento no. Y bueno, continuamos aquí el recorrido histórico, ya, ya vamos a terminar. Sir John Tenniel, que es muy, muy conocido, él ilustra el país, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, ¿no? Y también Alicia a través del espejo. Ambos tomos son ilustrados por Sir John Tenniel. También es algo bien interesante cómo antes muchos de los escritores de literatura infantil no eran propiamente escritores como su primera labor, ¿no? En este caso me parece que Lewis Carroll era matemático, y escribe Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sir John Tenniel sí era en ese momento ilustrador, pero él estaba dedicado a todo lo que era el humor gráfico, ¿no? No necesariamente libros de literatura infantil, pero era uno de los ilustradores más conocidos, así que Lewis Carroll lo contacta y lo convence, pero ya no, casi no lo convence para la segunda parte porque le daba instrucciones muy específicas de cómo debían ser las ilustraciones, ¿no? Entonces, estas ilustraciones que tenemos son el universo de Alicia, ¿no? Es más, las películas que han salido casi son copias fidedignas de lo que podemos encontrar en las ilustraciones de Tenniel, ¿no? Que son muy, muy parecidas. Bueno, después vamos a tener a Hetzel, a Peter Hetzel. Él, bueno, es como que un poco extraña la historia aquí porque es más conocido como el editor de Julio Verne, no tanto como el editor de literatura infantil, ¿no? Pero igual me parece a mí que es bien interesante porque está relacionado a lo que es la ilustración, ya que él va a solicitar a diversos escritores para que puedan crear textos para niños, ¿no? Y obviamente va a contratar a famosos artistas para ilustrar libros, ¿no? Me parece que tiene contacto con Doré, ¿no? Que es un ilustrador muy conocido también. Y en este caso, pues, está relacionado a la literatura juvenil por la publicación de Viajes Extraordinarios de Julio Verne. Y bueno, él tiene también una de las primeras publicaciones impresas en el mundo, que es una revista para niños, que se llamaba La Nueva Revista para Niños. Eso también vamos a hablar más adelante del tema este de los suplementos infantiles y todo ello, que es un periódico quincenal en este caso, ¿no? Que surge en 1864, me parece, y tiene una duración hasta 1915. Y bueno, ya por último, en realidad falta, acá hay demasiado, demasiado en el medio, pero he tratado de como coger los hitos más importantes. Tenemos a Caldecott, a Randolph Caldecott, que es el padre del libro moderno. Ya estamos entrando a una concepción mucho más, ¿cómo se puede decir?, cuajada de lo que es un libro infantil o un álbum ilustrado. Ya estamos hablando propiamente de justamente este tipo de textos, ¿no? Esta es parte de la época de oro de la ilustración infantil. Digo ilustración infantil porque justamente los textos que van a, que se van a editar o los que ellos van a participar como ilustradores, ¿no?, ya van a estar orientados propiamente a un público infantil. Y en este caso, esto estamos hablando de la época victoriana, así que todavía es muy, muy atrás. Y él va a publicar La casa que construyó Jack, pero en este caso Caldecott no es el único importante. También tenemos a Walter Crane, que también es un ilustrador muy importante de literatura infantil y juvenil de esa época. Pero tomando como referencia a él, ¿no? Que tiene ese tipo de textos en donde ya la ilustración, como pueden ver, es a color, ¿no? Ya también cambia todo esto y es otra cosa. Y es bien interesante poder revisar, ¿no?, un poco la historia. Y bueno, ya vamos a hablar del libro álbum contemporáneo. Y bueno, no sé si alguien reconoce a los bueno, ilustradores que están ahí. No sé si reconoce a alguno de ellos, alguno de los ilustradores. Puse los cuatro que a mí personalmente me gustan más, escritores e ilustradores, ¿no? Pero no sé, hay muchos, 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 y algunos tampoco no están ahí. Si alguien reconoce a alguno, me lo dice en el chat para poder verlo. Pero no sé, a ver si por ahí alguien... A ver, si no, ya yo les digo, no se preocupen. el primero que vamos a encontrar aquí es Anthony Brown, ¿no? A ver, por ahí alguien ya se adelantó, creo.
Sendak. Ajá, en el segundo caso, Maurice Sendak, del libro que es muy, muy conocido, que está aquí. A ver, un ratito que por acá lo tengo. No, ese es el clásico, ¿no? Donde viven los monstruos. En tercer lugar, pues está Oliver Jeffers. Y acá en cuarto lugar está, en este caso, Satoshi Kitamura. Me olvidé de traer mi libro de Satoshi Kitamura. Bueno, Anthony Brown, pues es un capo, él es ilustrador y escritor. Y hay muy pocos, ¿sabes? Hay muy pocos ilustradores y escritores dentro de la literatura infantil. Y acá es algo bien interesante porque el libro álbum no es como un libro normal, un libro infantil que podemos encontrar, ¿no? Acá hay dos, como hay dos lenguajes, también muchas veces hay dos personas involucradas, ¿no? Que a veces trabajan juntas, en este caso. Y recuerdo una vez que fui a una conferencia de una ilustradora que comentaba cómo es el proceso creativo de un ilustrador y un escritor de literatura infantil, ¿no? Si no haces las dos cosas y no escribes e ilustras, es un poco más complicado. Porque tú bien puedes presentar el texto y la editorial te busca, ¿no? Un ilustrador que se adapte un poco a tu estilo de cómo escribes, a la manera en cómo no has desarrollado la historia. Y el ilustrador se encarga de ilustrar sin consultarte a ti nada, si es que tú no tienes contacto con el ilustrador. Y sale un libro que prácticamente ha sido hecho por partes, ¿no? O también puede ser que tú conozcas al ilustrador y ambos trabajen juntos y saquen un libro, ¿no? Pero hay muchos casos muy así como extraños, ¿no? Que muy pocas veces son los dos, ilustradores y escritores, ¿no? Y en la casa de acá abajo, sí, son ilustradores y escritores. Anthony Brown con el universo de Willy, ¿no? Este monito. Es más, en Voces en el Parque, que es uno de los textos, bueno, que a mí más me gustan, que también vamos a revisarlo porque, pues, a mí me parece bien interesante la tipografía, los colores. Bueno, siempre él va a tener, si no saben de quién es el libro y si ven un mono o ven monos, siempre van a ver que esto es Anthony Brown. No sé, tiene como una afición, un fetiche. Y la verdad es que es muy interesante. Obviamente no solo hace este tipo de ilustraciones, pero casi siempre son monos. Maurice Sendak, que el libro clásico, ¿no? El libro álbum contemporáneo ya tiene este formato, ya está orientado a niños, ya saben cómo manejar la interdependencia entre texto e ilustración, ¿no? Sendak, la historia de Max, ¿no? Que es muy, muy conocida, en este caso, en que Max viaja al lugar en donde viven los monstruos, ¿no? En este caso, los monstruos de acá. ¿De qué vamos a leerlo? Creo que vamos a leer este en un rato. Oliver Jeffers, que tiene muchos textos también. A mí personalmente me gusta mucho El día en que los crayones se rebelaron, porque habla justamente de un niño que tiene una caja de crayones y el niño no usa todos sus crayones, ¿no? Nosotros normalmente nos gusta un color determinado y ese color de crayón es, o ese color de lápiz, ¿no? Está más gastado. Entonces los crayones se rebelan porque a no todos los usan por igual, algunos los usan más, otros los usan menos, entonces los crayones hacen una rebelión. No tengo el libro, pero es muy buen ilustrador en realidad. Y por último, Satoshi Kitamura, que tiene este universo medio extraño de, ¿cómo se dice? Animales así que tienen una, no sé, una fisonomía bien rara. A mí me gusta mucho, les recomiendo, Alex quiere un dinosaurio, Gato y yo, se puso inestable, pero Carolina. Porque acá me dice que está inestable. Así. Se te escucha mejor. Ya, ahí está. Ya, gracias. Monstruos. Hubiera sacado, yo tengo mis monstruos por ahí. De ahí un día los voy a sacar para enseñarles. Mañana puede ser. No, hoy los jueves. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase. Espero que se vea bien. Y de otra. Y su madre lo llamó monstruo. Y Max le contestó, te voy a comer. Y lo mandaron a la cama sin cenar.
Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Y creció. Y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y creció un océano con un barco particular para él y Max se marchó navegando a través del día y de la noche. Entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron con sus rugidos terribles, y crujieron con sus dientes terribles, y movieron sus ojos terribles, y mostraron sus garras terribles. Que Max les dijo, quietos, y los amansó con el truco mágico, de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos, sin pestañear una sola vez, y se asustaron, y dijeron que era el más monstruo de todos. Y lo hicieron el rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, que empiece la fiesta monstruo. Se acabó, dijo Max, y envió a los monstruos a la cama sin comer. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien le quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, le envolvió un olor a comida rica y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron, por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Y Max dijo, no. Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles, pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día. Hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena aún lo estaba esperando. Y todavía estaba caliente. Bueno, se acabó. A ver, díganme qué tal les pareció. Un dato curioso antes de que me den sus impresiones de qué tal les ha parecido el texto es que originalmente el relato terminaba aquí, ¿no? Termina donde dice que él llega en la noche de su habitación donde su cena lo estaba esperando. Pero los editores del libro consideraban que la historia no podía terminar así porque es una historia muy fría, ¿no? O sea, la historia termina ahí y ¿qué pasa, no? Entonces, para darle un poco de calor, de, ¿cómo se dice?, de amor maternal, se agrega esta parte, ¿no? Que todavía estaba caliente. En realidad creo que la historia, cualquiera de los dos finales no altera nada, pero igual podemos también evidenciar un poco cuáles, ¿no? Hay como problemas en el tema de la edición de libros infantiles, ¿no? Porque siempre tiene que haber este elemento que lo haga más infantil, más acogedor, más para el niño, ¿no? Igual creo que Sendak no tuvo problema en cambiar esa parte. El texto conserva la, ¿cómo se dice?, la esencia original. Bueno, no sé, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido este relato, no? Acá podemos ya hablar de un libro-álbum contemporáneo, diferenciando un poco de este texto de acá, ¿no? Que no tenía absolutamente nada de literario, obviamente sí de ilustración, pero comparándolo con esto, pues es muy, muy distinto, es muy, muy diferente, ¿no? Son ya otro tipo de contenidos, otro tipo de... Ajá, suelen tener una moraleja. Eso es cierto, la mayoría de los libros infantiles que conocíamos o que
normalmente nos presentaban cuando éramos niños, tienen moralejas, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto ya vamos a hablar cuando veamos las diferencias entre los diferentes textos, Pulgarcita, ¿no? Esta Pulgarcita está ilustrada, por ejemplo. No lo voy a leer porque es bien largo, pero esta Pulgarcita está ilustrada, ¿no? Hay mucha diferencia entre este tipo de textos con el texto de Senda, con el Orbis Sensualium Fictus, con los textos que vamos a ir viendo poco a poco, porque la ilustración va a ir cambiando a lo largo de los años y la función o el lugar que va a ocupar en el libro infantil va a cambiar también durante los años. Y bueno, ya pasando un poco, avanzando también, el libro alude en el Perú, ya sí. Me había olvidado que tenía, tenía esta parte, pero ya. No he puesto nada de texto aquí, porque en realidad creo que es una historia que se está construyendo y se está escribiendo, que ya se viene escribiendo hace mucho tiempo, pero que recién ahora se le está tomando un poco más de atención. La literatura infantil, durante mucho tiempo acá en el Perú, no ha tenido el lugar que se merece. Y lo digo de esta manera porque, y en realidad puede generar un poco de controversia, pero en realidad es así, ¿no? Muchos de los autores que nosotros conocemos, o muchos de los textos que conocemos, no son necesariamente peruanos, si se van dando cuenta un poco, ¿no? A ver, les abro la pregunta acá. ¿Qué texto de literatura infantil conocen que no sea ilustrado, ¿no? Porque ahorita ya, por ejemplo, hablamos de Micaela Chirif, en este caso de Mauri Motoneta, podemos hablar de Isa Watanabe, ¿no? De Becky Urbina, podemos hablar de muchos autores de literatura infantil peruanos que ya están en apogeo. Pero hablemos un poco de lo que pasaba antes, ¿no? ¿Cuál es la historia del libro ilustrado y después del libro álbum en el Perú, ¿no? No sé si alguno de ustedes conoce algún escritor que no sean los contemporáneos de ahora, sino que estén antes del 2000, no sé si quizás por ahí conocen algún nombre. A ver, los dejo como pensando, ¿no? A ver si conocen algún nombre. No hay respuestas incorrectas, creo. Si conocen algún autor o alguna autora, pueden, no sé, colocarlo, sea autor, no sé, poesía, no sé, narrativa, teatro, sea lo que fuera, no lo que haya. Bueno, ya. Más que nada he puesto este tipo de contenidos. Danilo Sánchez León también es un autor, ¿no? Bien interesante. A ver, voy a sacar mis libros de literatura infantil. Ya, de peruanos. Es muy poco conocida la historia del libro álbum acá o libro ilustrado acá. Tenemos grandes ilustradores, como por ejemplo Nabuko Tadokoro. Nabuko Tadokoro es una ilustradora, ¿no? Que justamente se dedicó durante mucho tiempo a hacer ilustración infantil, cosa que ahora no es conocido, que recién se está revalorizando ese tipo de textos. Ajá, muy bien. Los primeros libros de Oscar Colchado, ¿no? Tenemos a Cholito en los Andes Mágicos, ¿no? Y toda la serie de Cholito. Y luego paso a paso poco a ser ilustrado. Muy bien. Este tipo de textos originalmente, en general los de Oscar Colchado, Francisco Izquierdo Ríos, tenemos a Cota Carvalho, ¿no? No han sido originalmente textos que han sido escritos para tener una ilustración. Fueron solo textos narrativos o poéticos, como el caso de acá de Retornelo de Sologuren, que es un libro de poemas, que originalmente fue escrito sin necesidad de texto, de imagen, ¿no? Pero que obviamente con la labor de Nabuko Tadokoro, pues se le agregan ilustraciones de acuerdo a lo que trate, en este caso el poema, el poema acá, pues en ese libro de poemas. Pero no solo podemos hablar de ella, también podemos hablar de, en este caso, Carlota Carvalho es una escritora de literatura infantil que también es muy poco reconocida. Y bueno, su hija, Charo Núñez de Patruco, ella es ilustradora, me parece que todavía sigue viva. Y pues este tipo de ilustraciones que van a encontrar ustedes son muy conocidas, ¿no? Porque justamente son de ellas como ella, Nabuko Tadokoro y Greta Langstroth, también son ilustradoras que son acá, pues, que no han sido investigadas lo suficiente, ¿no? Las ilustraciones de Charo son bastante como muy, muy para niños, pero son muy interesantes también, ¿no? Por ejemplo, acá tengo Cuentos de Navidad, que también lo ilustra ella, también es de Carlota Carvalho, pero también son ilustraciones de Charo Núñez. Me parece que esta parte de la literatura infantil peruana, si a alguien le interesa el tema de la ilustración, es muy interesante de investigar todavía, porque nadie ha hecho una sistematización, por ejemplo, de la ilustración en el Perú, ¿no? Ilustración para niños en el Perú. Son muy pocas las investigaciones, pero no se ha ido a fondo como se quisiera ir a fondo, ¿no? Y en realidad, no sé si por aquí tengo mi otro texto, donde ya no está, pero bueno. Hay muchos textos infantiles, pero hablando ya un poco del libro álbum, porque estos son libros ilustrados, son diferentes. Tenemos a Micaela Chirif en Forma de Palabras. En este caso yo tengo acá Niebla también. Bueno, ella escribe, ella no ilustra,
pero como pueden ver, este estilo, comparándolo con el estilo que está en el PPT, son diferentes porque los ilustradores son distintos, ¿no? Ella, por ejemplo, aquí la acompaña Carmen Cardemil y en el caso de ahí la acompaña Gabriela Laiza. Pero lo interesante es cómo trabajan, ¿no? Me parece que Micaela Chirif y Gabriela Laiza trabajaron juntos este texto. No estoy muy segura si trabajaron juntos el texto de Niebla, Carmen Cardemil con Micaela Chirif, pero hay mucha diferencia, ¿no? Igual la esencia del texto, de la narración, obviamente es obra propia de Micaela Chirif, pero cambia mucho cómo se va desarrollando la ilustración. Y una historia imprevista de Mauri Motoneta, no sé por qué no saqué mi libro, ya se los enseñaré después, también es muy interesante cómo los estilos cambian y difieren bastante, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Me gustaría hablar aquí horas de horas sobre ilustración en el Perú, pero creo que se presta para un solo taller de ilustración en el Perú, ¿no? Invitando también a los ilustradores que, pues, muchos de ellos son muy, muy abiertos a comentar, a conversar sobre cómo se desarrolla su labor acá, ¿no? Ah, y me olvidaba comentar algo. ¿Cómo se desarrolla la industria editorial? Que creo que es una pregunta que me parece que también nos debemos hacer. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la editorial, la única editorial peruana que produce textos de literatura infantil, específicamente libros álbum? Porque editoriales peruanas que hacen textos infantiles hay un montón, ¿no? O sea, incontables. Pero ¿cuál es la editorial que solo se dedica exclusivamente a literatura infantil y que tiene un espacio para el libro álbum? Es en este caso Polifonía. La verdad es que Polifonía ha publicado en este caso en forma de palabras también muchos textos que han salido de Fito Espinosa, por ejemplo, también libros álbum, de Mauri también, que han sacado recién, que son como libros más chiquitos, que son libros para primera infancia, para bebés, ¿no? Que son solo como, ¿cómo se podría decir? Textos que tienen más que nada imagen, casi nada de ilustración, no es nada de texto, tiene más ilustración que texto. Libros como de Andrea Gagó también. Y bueno, si les interesa Polifonía, hace un montón de tipo de ediciones y es hasta ahora me parece la única editorial, no sé si por ahí alguien conoce un poco más, quizás si me pueda corregir, porque es algo que conversaba con Isbel, no está Isbel acá, pero justamente es esto, ¿no? Que Polifonía es la única editorial peruana que produce libros infantiles acá. A diferencia de afuera, que tenemos a Ecaré, a Libros del Zorro Rojo, a Cataplum, hay muchas editoriales afuera que producen, pero acá es Polifonía. Y bueno, la otra edición de Una Historia Imprevista es de Ámbar, Ediciones Ámbar, pero solo han producido ese texto, ¿no? No es como que tenga una producción continua de... Es algo bien interesante de revisar porque cuál es también la historia de la editorial infantil acá, ¿no? No hay mucho interés, entonces es momento también de que personas interesadas en la mediación, en la literatura infantil, puedan, ¿no? Orientarse un poco a ver, ¿no? Cómo se desarrolla esta industria. Y bueno, ya pasando un poco más ya a ver propiamente el contenido de un libro álbum, vamos a hablar de las relaciones dialógicas. Son 5 en total. Son 5 clasificadas por José Rosero. Yo les recomiendo mucho sus textos de él. Están en internet. Hay Historia del Álbum Ilustrado. Está también este texto de relaciones dialógicas. Tiene muchos, muchos tipos de textos en donde habla justamente sobre ello. Y lo tomo en cuenta a él porque creo que es una de las clasificaciones más completas que hay. Y creo que es una de las clasificaciones que, entre tantas clasificaciones que existen, puede hacer unas diferencias como más grandes, ¿no? Grupos más grandes. Bueno, ya les había mencionado que el libro álbum o el álbum ilustrado mantiene relaciones de interdependencia la imagen con el texto. O sea, ¿qué pasa cuando no hay imagen y qué pasa cuando no hay texto? Es un ejercicio que también se puede realizar. Y obviamente la ilustración es un elemento de vital importancia. Si se dan cuenta, la literatura infantil ha cambiado tanto que ya no hablamos, que podemos hablar desde canciones, podemos hablar de rondas, podemos hablar de arrullos, de arrorros, podemos hablar de eso, y también podemos hablar de libro álbum y en el medio que tenemos, poemas, narraciones, teatro, tenemos un montón de cosas, ¿no? Entonces, es muy bueno cuando la gente se interesa un poco más porque expande el horizonte, ¿no? Hay demasiado por ver en la literatura infantil y a mí personalmente me parece que el libro álbum es uno de los formatos que está tomando más fuerza ahora acá en el Perú, ¿no? Porque pues por todos lados van a encontrar, es más, visiten la tienda de Valle Colorete, venden muchos libros álbum muy muy buenos, las selecciones son de calidad sobre todo. El vasallaje. Esta es la primera clasificación. Y acá ya no hablamos de libro álbum, y hay que hacer la salvedad del caso. Una cosa es libro álbum o álbum ilustrado, y otra cosa es libro ilustrado.
libro álbum o álbum ilustrado y otra cosa es libro ilustrado. ¿Qué es un libro ilustrado? Es justamente lo que les estuve mostrando hace un rato. Esto es un libro ilustrado. Porque el texto, ¿no? El texto no depende de la ilustración. Como dice acá, el vasallaje se va a identificar generalmente cuando la ilustración va a ser hecha a partir de textos, ¿no? Previamente escritos. En este caso, obviamente, Carlota Carvalho escribió el texto sola ella. Y después, su hija, en este caso, ¿no?, hizo la ilustración, ¿no? Vamos a ver eso de ahí. A ver, ahí te lo pongo. Se llama José Rosero. Ahí lo he puesto. Busquen, tiene un libro, tiene un texto de 5 paginitas que justamente habla sobre la historia del libro álbum. Es bastante corto, pero está bastante lleno de información, ¿no? A mí me gusta mucho esa historia, aunque es como que cada de las primeras que leí, que resume bastante, ¿no?, bastante bien condensado toda la historia, ¿no? Bueno, por ejemplo, esto también es un álbum, digo, un libro ilustrado. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, el relato, o en este caso los poemas, han sido escritos sin un presupuesto visual, o sea, sin la necesidad de que exista esta ilustración. Este libro bien puede funcionar sin la imagen, no hay ningún problema. Se puede sostener sin la imagen. ¿Qué pasa con este tipo de textos, con estos libros ilustrados, ¿no? El libro se va a convertir, gracias a la ilustración que va a acompañar después, el libro se va a convertir en un libro, un material, un objeto atractivo, ¿no? Porque va a tener una calidad artística, una calidad estética. Pero la propuesta estética no va más allá que representar lo que dice el texto. Ya estoy dándome vueltas acá. Es referir lo que está en el texto de una manera bonita, estética, o como el ilustrador mejor le convenga, ¿no? Y aquí puse un texto, una imagen de este libro de acá, que es Caperucita Roja, de Gabriela Mistral. Es mi libro favorito, creo que de Amanuta. Amanuta también es una muy buena editorial, por si acaso, anótenlo. Gabriela Mistral tiene 4 versiones de clásicos infantiles, como en este caso Caperucita Roja, Blancanieves, En la Casa de los Enanos, Cenicienta y La Bella Durmiente. De esos 4 clásicos infantiles que todos conocemos, los ha hecho en verso, o sea, en poemas, ¿no?, porque originalmente están en prosa. Y lo bueno de Gabriela Mistral es que ella decide tomar las versiones originales en la mayoría de los casos. ¿Y cuáles son las versiones originales de los textos? Por ejemplo, en este caso, que Caperucita es comida por el lobo y nadie la salva, ¿no? La devoran a ella y a su abuela y ahí muere la historia, porque originalmente el texto estaba orientado a que, para Charles Perrault, era avisar a las jovencitas de alejarse de depravados sexuales, ¿no? Porque los lobos representaban al hombre mayor, al hombre que quería como seducirlas. Entonces, más que nada iba por ese lado. Bueno, vamos a leerlo, porque van a poder ver cómo las ilustraciones de Paloma Valdivia, también les recomiendo Paloma Valdivia, tiene un texto que se llama Es así, que habla sobre la muerte, pero ya en la siguiente sesión, donde hablemos un poco del tabú en la literatura infantil y los libros álbum, vamos a ver un poco estos temas escabrosos, ¿no? Como la muerte, también la migración, el racismo, ¿no?, el bullying, ¿no?, que son muchos temas que hay en la literatura infantil y que en los libros álbum se dan una resignificación interesante. Pero vamos a revisar este libro porque me parece que es un buen ejemplo de libro ilustrado, porque el texto fue escrito en 1914. Originalmente, Gabriela Mistral lo publica hace, y estos textos de acá fueron reeditados en el 2012, o sea, ha pasado casi 100 años, y Paloma Valdivia le da un significado distinto, ¿no?, a la historia de Caperucita que comúnmente nosotros conocemos, ¿no? La ilustración siempre va a jugar un papel bien interesante. Bueno, vamos a ver aquí. Caperucita Roja visitará a la abuela, que en el poblado próximo sufre de extraño mal. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno como un panal. A las primeras luces ya se ha puesto en camino y va cruzando el bosque con un pasito audaz. Sale al paso Maese Lobo de ojos diabólicos. Caperucita Roja, cuéntame a dónde vas. Caperucita es cándida, como los lirios blancos. Abuelita ha enfermado. Le llevo aquí un pastel y un pucherito suave que se derrama en jugo. Sabes del pueblo próximo, vive a la entrada de él. Y ahora, por el bosque, discurriendo, encantada, recoge bayas, corta ramas en flor y se enamora de unas mariposas pintadas que la hacen olvidarse del viaje del traidor.
El lobo fabuloso, de blanqueados dientes, ha pasado ya el bosque, el molino, el alcor, y golpea en la plácida puerta de la abuelita que le abre. A la niña ha anunciado el traidor. Ha 3 días que la bestia no sabe de bocado. Pobre abuelita inválida, ¿quién la va a defender? Se la comió riendo toda y pausadamente y después se puso enseguida sus ropas de mujer. Tocan dedos menudos a la entornada puerta. De la arrugada cama dice el lobo, ¿quién va? La voz es ronca, pero la abuelita está enferma. La niña ingenua explica, de parte de mamá. Caperucita ha entrado, olorosa de bayas. Le tiemblan en las manos gajos de salvia en flor. Deja los pastelitos, ven a entibiarme el lecho. Caperucita cede al reclamo de amor. De entre la cofia salen las orejas monstruosas. ¿Por qué tan largas? Dice la niña con candor. Y el velludo engañoso abrazando a la niña. ¿Para qué son tan largas? Para oírte mejor. El cuerpecito tierno le dilata los ojos. El terror en la niña los dilata también. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes ojos? Corazoncito mío, para mirarte bien. Y el viejo lobo ríe y entre la boca negra tiene los dientes blancos un terrible fulgor. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes dientes? Corazoncito, para devorarte mejor. Ha arrollado a la bestia, bajo sus pelos ásperos, el cuerpecito trémulo, suave como un vellón, y ha molido las carnes, y ha molido los huesos, y ha exprimido como una cereza el corazón. Y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es un trágico final, sinceramente. Algo que me parece bien curioso, y es que quizás, si ustedes tienen ahí la posibilidad, se pueden descargar una aplicación, o me parece que, no sé si está en aplicación, Blancanieves está en aplicación, o eso creo que no está, pero la versión, ¿cómo se podría decir? Ilustrada, pero ilustrada con movimiento, que está en internet, tiene otro final. O sea, el texto termina ahí, ¿no? Que obviamente se la comen a Caperucita, pero las ilustraciones de Paloma Valdivia, en esta versión, en físico, terminan ahí. En la versión digital, la salva el lobo, ¿no? Pero se puede resignificar todo a partir de la ilustración. No obstante, en este caso se ha respetado la versión original de Gabriela Mistral y las ilustraciones solo han acompañado, ¿no?, al texto. Y se dan cuenta aquí, este lobo es larguísimo. Es un lobo que es como, no es ancho, es largo, ¿no? Su cuerpo es bien, bien extenso y acá se puede ver cuando se la termina de comer, ¿no?, cómo este lobo es así. A mí me parece muy, muy interesante este tipo de textos y eso es un claro ejemplo de un libro ilustrado. Acuérdense, libro ilustrado, todavía no es libro álbum, porque la ilustración solo acompaña, ¿no? Solo da referencias de lo que dice el texto. Y hasta acá, por ejemplo, dice en El País de las Maravillas, ¿no?, que es también uno de los primeros textos. Y bueno, continuando, la clarificación. Ya, la clarificación es una composición que va a permitir que la ilustración resignifique lo que está escrito en el texto. Este libro de Caperucita Roja también podría entenderse como una clarificación si lo vemos en la versión digital. Como les digo, pueden buscar, Blancanieves está en versión aplicación para Android, no sé si está en aplicación para iPhone, pero está en para Android, y es bien bonito porque ustedes pueden tocar y todo se mueve, al sonido, la historia, todo. En el caso de la clarificación, se le da diferentes tipos de perspectivas e intencionalidades, pero ¿qué pasa? La historia no cambia tampoco, pero lo que sucede alrededor sí. ¿Cómo nos han contado la historia original del soldadito de plomo, ¿no?, que es un muñequito que no tiene una pierna, ¿no? En este caso, en este libro ilustrado, déjenme de acá, les digo el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba el ilustrador. El ilustrador va a mostrar la historia del soldadito de plomo. No va a cambiar nada de la historia original, o sea, el texto se mantiene, o sea, la historia original, cómo se da todo. Lo que va a cambiar son los escenarios. Por ejemplo, él va a utilizar la historia del soldadito de plomo para exponer cómo es, por ejemplo, los problemas que hay en una ciudad, ¿no? La pobreza, la contaminación, la delincuencia. Entonces, todos los paisajes que él va a construir en base a la historia del soldadito de plomo van a resignificar todo el texto, ¿no? La historia original está ahí,
pero lo que podemos ver nosotros es una vista que le va a dar el ilustrador. Por ejemplo, hay muchas versiones de Caperucita Roja que mantienen la historia original, pero a partir de otros soportes visuales, ¿no? Me parece que hay una Caperucita Roja que se va a presentar a través de fotografías de una chica que es perseguida en un bosque. Entonces, la historia original está ahí, pero la manera en cómo el ilustrador o la persona encargada de la gráfica la va a resignificar, ¿no? Va a clarificar, ¿no? Va a resignificar lo que está escrito en el texto, le va a dar otra perspectiva, ¿no? Pero la historia va a seguir ahí. Y bueno, vamos a continuar con la simbiosis. La simbiosis es la categoría que ya es propiamente dicha libro-álbum, ¿no? Esto ya es un libro-álbum, esa es la categoría que engloba todos los libros-álbum que podamos ver. Es un punto en donde la sustracción de la imagen o la sustracción del texto o la caída de uno de los dos lenguajes va a derrumbar toda la narración. Si solo tenemos la imagen, vamos a entender una cosa. Si solo tenemos el texto, vamos a entender otra cosa. Entonces, uno con otro tienen que estar juntos. Separados no funcionan, no hay ningún sentido, no hay ninguna manera de que se lean separados. Solo pueden estar juntos, porque es la única manera de que funcionen. La imagen juega el papel de hacer narración. Es algo bien importante. Las imágenes transmiten mucho, si se dan cuenta, ¿no? Pueden resignificar, pueden darnos una nueva perspectiva. Cuando leemos un libro que no tiene imágenes o ilustraciones, todo lo imaginamos en nuestra cabeza. Cuando ya conseguimos o vemos ilustraciones, que en la mayoría de los casos pasa en libros infantiles, nos da un poco la idea de cómo podemos también concebir otra imagen de esta ficción que se ha construido. El texto escrito va a complementar lo que la imagen no presenta o viceversa, ¿no? Algo bien interesante de la simbiosis es que hay señales o hay como pequeñas cositas que no te dice el texto escrito, pero que te va a decir la imagen. Y viceversa. La imagen puede no decirte algunas cosas, pero el texto escrito te lo puede aclarar. O sea, son cosas así como que uno con otro. Siempre hay claves de interpretación en ambos lenguajes. Y la relación se va a convertir en un contrapunto de lenguajes. Para esto me gustaría revisar Eloísa y los bichos. Así que ahorita se los voy a... Creo que está acá al costado, pero no sé si lo podrán ver, así que lo voy a volver a proyectar para que se pueda ver mejor. A ver, un ratito. Si hay alguna pregunta, alguna duda... Disculpen, a veces hablo bastante, es que no sé, hay mucha información. Me gustaría darles toda la información. Así que si hay alguna pregunta o alguna duda, me lo pueden ir haciendo, no hay ningún problema. Entonces, a ver. A ver, voy a cerrarme para que puedan ver mejor ahí. Eloísa y los bichos. Este texto es de Jairo Buitrago y Rafael Jocten. Jairo Buitrago es un ilustrador colombiano y Rafael Jocten es peruano. Me parece que Jairo Buitrago es el ilustrador, sí. Vamos a ver este texto porque a mí personalmente me gusta mucho. También lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero como para ir adelantando un poco, ¿no? Estas son las guardas, también en un momento vamos a ver qué función cumplen las guardas en el libro-álbum, que también es un elemento importante. Como se dan cuenta, es demasiadas cosas que abarca el libro-álbum, ¿no? Es algo bien interesante cómo podemos ver esto. Gracias, gracias por los comentarios que estoy leyendo. A ver, Eloísa y los bichos. No soy de aquí. Llegamos una tarde cuando yo era pequeña. Mientras papá buscaba trabajo, me quedaba en la escuela. Como un bicho raro. Al principio era difícil no ser tan diestra con los deberes. Y ser la más pequeña de la fila. O que los recreos fueran tan largos. Casi tan largos como la espera en las rejas. Volvíamos a casa sin hablar con nadie. Y algunas veces nos perdimos en la ciudad. Pero así aprendimos a conocerla. Con el tiempo ya me sabía el camino a la escuela. Y no me importaba tanto que papá me dejara. Porque los días pasaban más rápido. Poco a poco nos hicimos a un lugar.
pero nunca olvidamos lo que había quedado atrás. Es verdad que no nací aquí, pero en este lugar aprendí a vivir. Bueno, ¿qué tal les ha parecido este texto? A mí personalmente me gustan mucho los textos que hacen Rafael Jogden y Jairo Buitrago. El que estaba en la imagen de hace un rato en el PPT era de Camino a Casa. No sé dónde dejé mi Camino a Casa, lo voy a buscar. Ese texto es muy fuerte, pero este texto de acá habla sobre la migración, ¿no? ¿Cuál es el proceso de migración para un niño, ¿no? ¿Cómo le afecta? Y si nos damos un poco de cuenta, esta parte a mí me parece bien interesante. A ver, déjenme, disculpen que retroceda rápido, pero, por ejemplo, ¿no? Si solo tuviéramos la información del texto y ella dijera, mientras papá buscaba trabajo, me quedaba en la escuela, como un bicho raro, cualquiera diría, yo soy el bicho raro. La niña tendría que estar representada como un bicho raro, ¿cierto? En este caso no, en este caso el entorno está representado como bichos. Todos son bichos, menos ella. Pero ella dice que es el bicho raro, porque justamente es humana. Entonces, como que, si se dan cuenta, hay una contradicción que puede haber entre el texto escrito y la imagen que se nos va a presentar. Y casi en la mayoría de los casos, el libro álbum va a tener esto, ¿no? Estos detalles bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, acá también, ¿no? Esperen más, voy a avanzar rápido otra vez, discúlpenme si se marean. Ya, acá. Pero nunca olvidamos lo que había quedado atrás. ¿Qué había quedado atrás, ¿no? En este caso, si solo tenemos eso, uno puede pensar, ah, la casa, la familia, pero acá podemos ver que está la madre, hay una madre ausente. ¿Qué ha pasado con la mamá? Hay muchas preguntas, ¿no? Y el papá está mirando la foto de una mujer, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han tenido que emigrar? ¿Por qué han tenido que moverse, ¿no? ¿Cuál ha sido la razón? Entonces, siempre vamos a encontrar ese tipo de detalles. Y por último, acá, ¿no? Que esta mujer es la misma Eloísa, ¿no? De grande ya, que ella se convirtió en maestra, ¿no? Y acá algo bien curioso también es el niño que es un bicho, ¿no? O sea, todos los demás niños son humanos y ahora el niño sí es un bicho raro porque está representado como un bicho, ¿no? Entonces, hay muchas como cuestiones acá que en los libros álbum vamos a poder ver que van a coincidir quizás con lo que está en el texto escrito, pero que quizás a veces no. Entonces van a generar contradicciones y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que si hay alguna consulta, alguna duda, también quedo abierta a sus comentarios. Sí, hay mucha similitud con los cómics. La diferencia con los cómics es que los cómics tienen otro tipo de distribución espacial, ¿no? El libro álbum ocupa casi toda la totalidad de una página y casi presenta solo un cuadro. El cómic me parece que presenta como cuadros como más pequeños dentro de la página. Voy a traer un cómic el jueves para enseñárselos. No lo puedo escanear porque es bien extraño la manera en cómo está como empastado, pero más o menos va por ese lado también, ¿no? El cómic está más relacionado ya a la literatura juvenil, ¿no? Porque es una categoría que más se asocia al adolescente, al chico que ya sale justamente de estos textos y está un poco más orientado a ver también texto e imagen, texto e imagen, texto e imagen, ¿no? Cambio, como que con eso es una suerte de preparación, me parece a mí, ¿no? Yo lo prefiero los libros álbum, pero los cómics también tienen contenidos más o menos parecidos. Y bueno, ya no sé si ahora pueden ver la PPT. Creo que no hay problema porque estoy presentando esto de acá, así que creo que si cambio de uno a otro no pasa nada. Espero. Bueno, ya. Continuando, la ficción. Ya, la ficción también es otra categoría que a mí me parece muy interesante porque no sé si a alguien se le hace conocido el término ficción, a ver, por ahí gente que estudia literatura o le gusta mucho leer. ¿Alguno de ustedes le hace conocido el término ficción o ficciones? A ver, la pregunta queda abierta. Tomo un poco de agua para no quedarme sin aire. Muy bien, Caleb. Sí, Borges, ¿no? Borges tiene un libro que se llama Ficciones, ¿no? Y algo bien interesante es que justamente José Rosero, que es el que ha hecho esta clasificación que estamos viendo ahora, ha utilizado este término, bueno, este texto de Borges para construir esta categoría. Algo bien interesante en la literatura es que todo lo que nosotros leamos es ficción. Muchos, yo también he enseñado literatura en colegios, ¿no? Y muchos de mis alumnos me dicen, Miss, pero la autobiografía, la biografía, ¿puede ser ficción? Claro, uno no recuerda exactamente todos los detalles, desde que nació hasta que, pues, su vida actual, ¿no? Uno no puede recordar con exactitud los hechos. Por lo tanto, siempre construimos ficciones cuando contamos cosas. Todo libro infantil va a ser una ficción, obviamente. Pero esta categoría lo que va es más que nada a cómo se construyen
los textos que tienen un hilo argumentativo que es falso, pero que se hace pasar por real, como el texto de Borges, ¿cierto? ¿No? Hacen una narración, un hilo argumentativo que parece que hay, es como una historia que puede que haya existido, pero que en realidad no, ¿no? O sea, no existe. Pero hay referencias, hay, como se dice, datos que parecen que son reales, pero que en realidad también son inventados, ¿no? Se construye una ficción que parece real, pero en realidad es falsa. Y esta categoría abarca muchos textos, abarca las tres categorías anteriores. Pueden ser libros que son simbiosis, vasallaje, pueden ser libros con clarificación, ¿no? Pero justamente es un álbum que construye una narrativa que sobrepasa la narrativa original. Y acá tenemos El Animalario del profesor Revillot. Yo no lo tengo, pero está en el Fondo de Cultura Económica, me parece, lo pueden encontrar ahí. No sé si en la tienda de Baycoloret está, no sé si por ahí me pueden ayudar buscando, pero este Animalario Universal es bien curioso, porque justamente dice, ¿no? Fabuloso almanaque de la fauna mundial, con ilustraciones de Ada y comentarios de Miguel Murugar. Ya. ¿Por qué menciono esto? Porque adentro del texto, cuando uno abre el animalario, va a poder encontrar que supuestamente todos estos animales han sido encontrados en una expedición realizada por un, en este caso, ¿no? Un investigador que viajó a tal lugar en tal año, encontró tal cosa, entonces registró en su cuaderno esta serie de animales, ¿no? Y los animales son una cosa loquísima, porque tiene tres láminas, entonces tú puedes combinar y puedes crear animales que en la vida existen, ¿no? Pero que aparentemente sí son reales, ¿no? Que aparentemente sí están ahí. Ajá, ahí está. Dan me ayudó, gracias Dan. Ahí está El Animalario Universal del profesor Revillot. Está en la tienda de Valle Codreta y lo pueden adquirir. De verdad, les recomiendo. Es muy bueno para jugar porque hace combinaciones, no solo de, por ejemplo, ¿no? Han combinado un pez con el cuerpo de un elefante con la cola de no sé qué animal será. El nombre que se forma es bien curioso y la descripción de lo que hace, de lo que come, también es bien curiosa porque como todo se combina, se crean como nuevos animales que uno nunca ha visto, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Que existen supuestamente porque este investigador, este profesor, lo ha ido a ver, entonces ha guardado registro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es una ficción, se construyen narrativas que aparentemente puedan ser reales, pero que en realidad no lo son, ¿no? Aunque puedas tener todas las pruebas existentes en el mundo. Bueno, y continuando ya con la última categoría, que es la taxonomía. A ver, esta sí es un poco, acá tampoco no tengo el libro, la verdad es que no sé algunos textos, yo más tengo estos libros álbumes normales, me hubiera gustado mostrarles Teléfono Descompuesto, quizás le voy a consultar a discreción ella, quizás lo tenga para poder enseñárselos. Este texto es bien interesante, porque describe perfectamente qué es la taxonomía, ¿no? Esta categoría define el tipo de libros donde la imagen y el texto están armados de manera que hacen una clasificación de un concepto. Acá, eso dice acá la definición, ¿no? Un cuento o un personaje, era como más simple, es un conjunto de imágenes o contenidos o textos que no necesariamente engloban una historia general, que no necesariamente siguen un hilo argumentativo. No es como que, allá, Pablito salió de la escuela, fue a su casa, fue a jugar al parque. Como que son más independientes. Al ser historias o cuadros un poco más independientes, toman sentido cuando lo juntas todo. Son como partes que hacen un todo, ¿no? Partes independientes, pero que forman la totalidad de algo, ¿no? El libro se compone de fragmentos, como dicen, ¿no? Que van a formar el total. Y es algo bien interesante porque en el caso de Teléfono Descompuesto, no sé quién no ha jugado alguna vez el teléfono descompuesto, ¿no? Que uno le pasa información a tal persona, a esa persona a la otra y así sucesivamente, y la última persona tiene que entender el mensaje. En Teléfono Descompuesto pasa algo así. No tiene nada de texto este libro, no tiene nada, no tiene ni una sola palabra, solo tiene puras ilustraciones. Entonces ahí tenemos a un pirata que le va a contar algo, pero no sabemos qué es, a su loro, ¿no? Su loro con el que él anda, porque los piratas siempre andan con loros. El loro le va a contar al capitán del barco, el capitán del barco le va a contar al cocinero, el cocinero tal, así hasta que le cuentan a la reina, al rey, y al final el mensaje que era es bien curioso, ojalá que se pueda conseguir el libro y voy a buscarlo igual, pero como que uno puede jugar un poco también con esto, ¿no? ¿Cuál es el mensaje final que se da, ¿no? Y normalmente cuando trabaja uno con niños, les puede decir, ¿no? A ver, ¿qué mensaje crees que le da el pirata al loro? ¿Qué mensaje le da el loro al capitán del barco? ¿Qué mensaje le da el capitán del barco a tal y tal y tal? ¿No? Entonces, es un teléfono descompuesto que el final que tiene es bien adorable, es bien sorprendente y es bien tierno.
se los recomiendo el libro. Yo lo tenía hace tiempo, no sé dónde está, dónde desapareció, en el mar de libros, que por ahí deben de estar. Pero la taxonomía es eso, ¿no? Un conjunto de fragmentos un poco más independientes que van a formar o conformar una totalidad de una narración. Y bueno, ya como para no cansarlos, otras clasificaciones que podemos encontrar, y esa es una clasificación que ya, porque como les digo, si a ustedes les interesa un poco revisar el tema ya, más que nada, cómo podemos clasificar un libro-álbum, qué libro-álbum puedo escoger para mis sesiones, ¿no? Esto me ayuda mucho, las clasificaciones nos ayudan mucho a ver qué libro-álbum podemos ofrecerle a determinado tipo de público que podemos tener, ¿no? Como mediadores de lectura o como docentes también, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo con chicos de primaria, ¿qué me convendría más? ¿Trabajar texto o trabajar más imagen, ¿no? Pero ya estoy con chicos un poco más de secundaria y quiero hablar de textos un poco que vayan acorde a su realidad o acorde a los problemas que están enfrentando. Entonces también veo, puedo trabajar con más libros álbum que trabajan el tema de la simbiosis, ¿no? O el vasallaje, porque ellos ya pueden leer más texto, ¿no? Cuando son más chiquitos, prefiero trabajar álbumes que estén más, que la imagen predomine un poco más, ¿no? Entonces, siempre las especificaciones nos ayudan a ver un poco qué escoger, cómo escoger, ¿no? En base a qué criterios puedo escoger un texto. Y bueno, ahí tenemos otras clasificaciones, en este caso, álbumes narrativos, o, bueno, como se les conoce, ¿no? El texto es lo primero y lo principal. Es como otro nombre para el libro ilustrado, álbum narrativo, en esta clasificación, ¿no? Que justamente es eso, ¿no? La interpretación no excluye una cierta complementariedad, ¿no? Hay una contradicción en el texto y todo eso. También tenemos los libros ilustrados. Creo que acá me quincé, es álbum ilustrado. No, el libro ilustrado es álbum ilustrado. De ahí lo voy a modificar. Ofrece una narración que obviamente está relacionada, el texto con la imagen. Esto sería el par de simbiosis. Álbum ilustrado es como, pues, simbiosis. Álbum narrativo es libro ilustrado, es vasallaje, por decirlo así. Y último, el álbum gráfico, que ya sería como la última categoría que vimos, que es la taxonomía, ¿no? Obviamente siempre va a primar el soporte visual, ¿no? Se va a dar prioridad a la imagen, a lo que vamos a poder ver, a la ilustración, ¿no? En la mayoría de los casos va a ser de esta forma. Así que eso es como lo más importante acá. Y bueno, hay muchos elementos. Y más que nada los elementos los quiero tocar, aunque ya quedan 10 minutos, así que en estos 10 minutos me parece que vamos a ver, revisar un libro más y para que quede un tiempo un poco para preguntas, para ya más adelante en la siguiente sesión revisar los elementos y poder leer un texto que me parece que se ajusta a esto, ¿no? Y ya la otra sesión vamos a tocar también todo lo que tenga que ver con el tabú. ¿Qué es el tabú? ¿No? Que es esto que, de lo que no se habla, pero de en que los libros infantiles y sobre todo en los libros álbumes sí se puede hablar, ¿no? Porque justamente la imagen ayuda mucho, le da un poder distinto, ¿no? Le da como que otro tipo de significación. Así que, bueno, vamos a ver qué texto tengo por aquí para leer, a ver si me alcanza el tiempo. A ver, déjenme revisar acá porque no he traído muchos de mis libros, pensando que nos iba a faltar tiempo. Bueno, voy leyendo Niebla también como un adelanto como para lo que vamos a hablar en la siguiente sesión. Este libro es de Micaela Chirif y Carmen Cardemil, ¿no? Micaela Chirif es peruana. También es muy, muy interesante la mayoría de los textos que tiene. Y la ilustradora, no me acuerdo de qué nacionalidad es, pero bueno. La niebla se ha colado por la ventana abierta del cuarto de Amalia. La niebla es tan blanca y tan densa que Amalia no puede ver nada. Es como estar en el medio de una enorme nube. Aunque no ve nada, Amalia sabe que el mar está muy cerca. Puede escucharlo. ¿Lo escuchas tú? Las olas arrastran las piedras una y otra vez. Es un sonido agradable. ¿Lo oyes ahora? Amalia respira hondo y le llega un suave olor a sol. Cuando las olas rompen, se hacen blancas por un momento, tan blancas como la niebla que entró por la ventana. Luego, casi inmediatamente, recuperan su color, azules, verdes, grises. Sobre las olas se balancean los barcos y los cormorones. Cormarones, dice.
Más allá, un viejo pelícano sueña con peces plateados. El ruido de una lancha velocísima estudia los cormorones. Camarones, no, es cormoranes. Amalia no presta atención sobre su antiguo muelle de madera. Un pescador silba. Amalia canta. Dos cangrejos bailan y detrás de las piedras escondido se despereza un caracol. Mira, cerca de las rocas ha saltado un delfín y ha vuelto a sumergirse. Amalia va tras él. En lo profundo del mar, Amalia y el delfín nadan entre anchovetas y gordas corvinas. Pronto se asoma por ahí un pulpo cansado. Lleva diez días caminando. Como si volara, una mantarraya ondula su cuerpo por encima de la cabeza de Amalia. Parece un gigantesco pájaro. Un poco más abajo, un caballito de mar observa con curiosidad a un buzo. Cuanto más baja Amalia, más oscuro y silencioso es el mar. El agua está tan negra a su alrededor que Amalia se pregunta si ella misma habrá desaparecido. No se ve nada, no se oye nada. Amalia siente la suavidad de la arena bajo sus pies y entre sus dedos. Entonces llega Benito. Y Amalia lo invita a jugar. ¿Qué tal les ha parecido esta historia? Algo que me gusta mucho aquí y que vamos a ver más adelante es el poder de la línea, ¿no? Se dan cuenta, las ilustraciones están hechas como si las hubiera hecho un niño o una niña, ¿no? Carmen Cardemil trabaja, bueno, es la primera vez que veo que trabaja así. Ella tiene otros tipos de libros en los que la ilustración no es tan así, pero va muy acorde, ¿no? El tema este de la imaginación, de la creatividad, de cómo un niño desarrolla un universo, puede crear un universo solo con pensar en jugar, ¿no? Me parece algo bien, bien interesante. ¿No se escucha el audio? Ay, ahora se escucha, a ver si los demás me escuchan. ¿Se escucha? Sí se escucha. Ah, ya, está bien. Ya. Ok, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Nos quedan 4 minutos. Espero no haber hablado tanto. ¿Alguna consulta, alguna duda? También, por si acaso, porque creo que a veces doy los nombres así muy rápido, entonces se quedan así al aire. Bueno, entonces no sé, si hay alguna cuestión, me la pueden decir ahora de una vez. A ver, les espero un momento. Y si no hay preguntas, no hay problema, ya nos estaremos viendo la siguiente sesión. Pues. Sí, es cierto. Bueno, felicidades a Valle. Bueno, recordando un poco, ¿no? Felicidades a Valle Colorete por su tercer aniversario. Los invito también a que sigan, ¿no? Revisando las redes. Hay muchos talleres muy buenos también que se van a estar dictando estos días. Y pues, si no hay ninguna consulta ni ninguna duda, yo espero que hayan disfrutado de esta sesión. Y que sobre todo, bueno, estén para la siguiente, ¿no? Que vamos a tocar un poco más de lo que es el tabú, vamos a también tocar los elementos del libro-álbum, cómo poder interpretar un libro-álbum a partir de todos los elementos que se van a presentar, de todos los lenguajes que se pueden encontrar ahí. Así que bueno, eso sería básicamente, creo, todo conmigo, si no hay ninguna consulta ni ninguna duda. Gracias por los comentarios que estoy leyendo ahí en el chat, y bueno, que tengan
una muy bonita tarde y bueno, gracias a Valle Colorete por el espacio sobre todo, ¿no? Para poder realizar el taller. Así que nada, muchas gracias a todos y todas y que pasen una bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias Carolina Estrada, muchas gracias con todos. Los esperamos el próximo taller y gracias por su participación.